Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Quería, bueno, como mis antecesores de la mesa de inauguración, así se oye bien porque se está muy cerca, quería también pues agradecer la posibilidad de estar aquí, de estar con todos ustedes, educadores ambientales, con los que tantas cosas me unen, y estar en este entorno, estar en Madrid, o sea que para mí es un placer, un honor poder disfrutar no solo de hoy, sino de todos los días que voy a estar aquí con ustedes en el Congreso. Y por otro lado, también quería empezar señalando mi felicitación a los organizadores del Congreso por haber centrado, en este caso, este Congreso, en torno a una situación tan importante. Ahora lo que voy a decir y lo que voy a decir en la presentación está también muy relacionado con muchas de las cosas que han salido en la mesa. Yo le decía a María Novo ahora, yo creo que ya no hace falta que yo intervenga porque has dicho todo, ¿no? Pero efectivamente el punto de partida de este Congreso, que es un punto de partida, diríamos con muchas palabras clave, diálogos, cambio, cambio social, junto con propuestas de acción. Es decir, no nos quedamos en la cuestión teórica, vamos a hacer propuestas para avanzar en todos los sentidos que hemos dicho antes. En ese sentido, pues me siento totalmente honrada por poder participar y contribuir en algo que también he visto en la propia página web de la asociación, en alguna de las entrevistas que ya aparecen, cuando se explicaba en qué iba a consistir este quinto congreso, el peso que tenía conectar la educación ambiental con otras materias, con otros ámbitos del conocimiento, como aquí también se ha dicho. Bueno, en ese sentido, realmente me parece muy importante el paso que se va a dar aquí y espero que estos días disfrutemos y podamos oír todas esas miradas, todas esas voces diferentes. Tengo que cambiar esto de mano. Bueno, yo hubiera preferido un monitor pequeño porque la problemática que quiero presentarles aquí es muy amplia. Sobre todos estos temas estamos trabajando todos. Quizá muchas de las cosas que voy a decir todos las conocemos, pero realmente es tan fácil ponerte a hablar y hablar sobre cosas que quiero limitarme muy bien a la presentación que ahí he puesto para cumplir el tiempo previsto. Bueno, este es un trabajo que he hecho en colaboración con el profesor Daniel Gil, que como saben, ya estamos, saben algunos de ustedes, estamos trabajando pues, desde hace más de 30 años juntos en los temas de educación ambiental, temas de educación para la sostenibilidad, los temas de la ciencia de la sostenibilidad. Así que yo les mando recuerdos de su parte para todos ustedes, que sé que algunos lo conocen. Bueno, esos diálogos para el cambio social, en los propios objetivos de este Congreso, fíjense que se señala la educación ambiental, como toda disciplina, ha evolucionado en estos últimos años. Y este Congreso pretende recoger esa dinámica buscando mostrar su dimensión de diálogo y encuentro con otras miradas, que también se encaminan hacia una sociedad sostenible, fraterna y solidaria que contemple el planeta con todos sus seres vivos entre sus objetivos. A mí me parecía que resaltar este punto de partida era esencial. Los temas que vamos a tratar son temas que todos conocen y me gustaría que hubiera un tiempo para preguntas, aunque veo que vamos con un cierto retraso. Bueno, esta entrada, esta forma de entrar, es una iniciativa que está contribuyendo y que va a contribuir a lo largo de estos días del Congreso pues a superar algunos discursos que quizá desde dentro de nosotros no se dé tanto, pero fuera sí, a veces llegan a decir, pues si entre ellos mismos no se aclaran qué es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? ¿Para qué preocuparnos? Discursos que se traducen muchas veces en defender nuestras propias propuestas, lo que estamos haciendo nosotros, y de alguna forma quizá deformando o despreciando incluso lo que están haciendo desde otros ámbitos. Y ahí he destacado pues, el enfrentamiento que a veces hay entre algunas personas desde fuera, qué es lo que está haciendo la educación ambiental, hacia dónde van, si solamente se preocupan del medio físico, o qué es eso del desarrollo sostenible, el desarrollismo, que es una cosa diferente, o qué significa lo del decrecimiento. Por eso yo quería empezar aprovechando esa iniciativa de diálogo que se va a dar en este Congreso, haciendo referencia a esas críticas, ¿no? Esas críticas, por ejemplo, de reduccionismo de la educación ambiental, que se dice que casi siempre se centra en el medio físico, las plantas, los otros seres vivos, y se despreocupa de los problemas sociales. Pero es que hay que reconocer que esas prácticas reduccionistas han sido denunciadas desde la propia educación ambiental desde hace más de 25 años. Pero sobre todo, olvidar esto significa olvidar que la educación ambiental desde el principio, y recordemos la conferencia de Estocolmo, ya estaba hablando de medio ambiente humano, es decir, los propios seres humanos que nos desarrollamos en ese medio ambiente. Por tanto,
no están limitando la atención al medio físico, sino que se está extendiendo a todo el resto de dimensiones que están tan vinculadas y en las que nos desarrollamos la especie humana. Todo eso sabemos y se sabe desde la educación ambiental que es un requisito necesario para la continuidad de la biodiversidad y de la especie humana. Es decir, es un tratamiento injusto. Y de la misma forma que esto no es aceptable, tampoco es aceptable las críticas a la educación para el desarrollo sostenible. A ver si funciona esto, sí. Brevemente, es verdad y todos sabemos que en el discurso, sobre todo empresarial, pero también en el discurso de otros ámbitos, pues se usa de una manera distorsionada el concepto de desarrollo sostenible, llegando incluso a asociarlo como sinónimo del crecimiento sostenido. Esto es algo que lo podemos ver y lo vemos todos los días. Y sabemos que es una tergiversación, que está interesada, que detrás lo que hay es la utilización de un concepto que está funcionando, que va bien para sus propios beneficios. Y se habla de empresas o de productos ecológicos o defensores del medio, cuando sabemos que justamente están promoviendo lo contrario de lo que ahí están diciendo, ¿no? Esto, lo que pensamos, es que debe ser denunciado, en vez de ver en ese sentido de utilización de desarrollo sostenible el propio concepto lo que significa, porque realmente desarrollo y crecimiento son dos palabras que no tienen nada que ver. El desarrollo es en el ámbito cualitativo, es un despliegue de potencialidades. El crecimiento significa más materia, más energía. Es el desarrollo lo que puede ser sostenible, pero nunca el crecimiento cuando estamos hablando de un planeta con recursos limitados. No podemos utilizar las expresiones como si fueran sinónimos, ¿no? Como algunos señalan, ese crecimiento sostenible es un oxímoron, ¿no? Son palabras que se contraponen. Como dice Engelmann en el volumen de 2013 del World Watch Institute, que está centrado en la idea de la sostenibilidad y hasta dónde podemos avanzar, él decía que estamos en la era del sostenible habla, y es verdad, todo es sostenible, todo es en torno a la sostenibilidad, y no podemos efectivamente ceder a esa sostenible habla, pero tampoco podemos hacer o permitir que los negacionistas o que los que están con ese afán depredador en torno al planeta desde todos los diferentes puntos de vista estén guiando nuestra agenda. ¿No sería mejor, antes que rechazar esos conceptos? Sabemos que se utiliza el concepto de verde ecológico desde siempre. Se está utilizando de una manera incorrecta, apropiándose de cosas que la ciudadanía comienza a apreciar y que cuando escuchan que se están utilizando mal, dicen, bueno, esto ya son palabras que debemos dejar. Se ha utilizado mal la palabra democracia, derechos humanos, ha habido dictaduras férreas que han dicho que son democracia. Debemos dejar de utilizar esas palabras, esas expresiones, huyendo de lo que significa el concepto, porque se tergiversen. Bueno, ¿no sería mejor clarificarlos e intentar, en un momento como el que estamos, convencer a la ciudadanía, como antes se decía aquí en la mesa, implicar a toda la ciudadanía en los pasos que necesitamos para avanzar hacia una sociedad sostenible? ¿Qué tenemos que hacer para esa clarificación? Bueno, en primer lugar, lo que había que clarificar respecto a lo que estamos hablando, lo que sería el concepto de sostenibilidad, lo que es la educación ambiental, es que necesitamos que la ciudadanía comprenda cuáles son los problemas y, sobre todo, cuáles son las medidas que debemos adoptar. Y conocer que ese concepto de sostenibilidad nace por vía negativa. Uy. Nace por vía negativa. Es decir, los convergentes, estudios, investigaciones de diferentes campos de la ciencia, no solamente estoy hablando de las ciencias llamadas exactas o puras, sino de todos los campos del conocimiento, eso nos está llevando a darnos cuenta de que la situación que estamos viviendo desde hace décadas y cada vez se agrava más, es una situación totalmente insostenible. No sé si aquí se está enganchando algo. Bueno, la idea es que el concepto surge por vía negativa. Lo que vivimos es insostenible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que es insostenible? Un repaso general a muchas de las cosas que ya han salido aquí, que todos conocen, pero que es un aspecto básico que como educadores ambientales tenemos que ayudar a clarificar para poder luego adoptar las medidas que se necesitan desde todos los ámbitos. ¿Qué es insostenible? Ya se ha dicho, aquí las cosas se adelantan,
Es insostenible el ritmo actual de utilización de los recursos. No podemos seguir con ese ritmo que no da tiempo a la Tierra, cuando hablamos de recursos renovables, a reponerlos. Es además, bueno, no hablamos solamente de recursos energéticos, no olvidemos lo que significa la pérdida de masa boscosa, de suelo fértil, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Todo eso está produciendo un ritmo también que acompaña a ese problema, un ritmo de producción de residuos contaminantes, una contaminación sin fronteras que está envenenando agua, tierra, aire y sobre todo haciendo hincapié en algo que antes María Novo también señalaba, en particular ese ritmo de crecimiento de lo que se llaman los gases de efecto invernadero. Sabemos que por primera vez el año pasado se han alcanzado las 400 partes por millón en volumen. Yo no voy a insistir en esto porque todos lo conocemos. Es un problema más, pero un problema gravísimo que está teniendo repercusiones en el incremento tanto en el número como en la intensidad de esos llamados fenómenos extremos. Antes se llamaban fenómenos naturales, pero más vale que lo dejemos de nombrar así. Y que está teniendo consecuencias desde todos los ámbitos. Lo importante y lo que yo quiero mostrar aquí es que todos estos problemas están muy relacionados. Es decir, la forma en que utilizamos los recursos está muy relacionada con la contaminación que provocan, pero esa contaminación que provoca está a su vez relacionada con el agotamiento de recursos. Talamos árboles y estamos disminuyendo ese recurso que es la masa boscosa, pero a su vez esa tala de árboles o esa contribución a la disminución de ese recurso también viene por la lluvia ácida. Y esa lluvia ácida hace que perdamos sumideros de carbono. Por tanto, los problemas están muy, muy relacionados. Y esos dos problemas se potencian ampliamente en las ciudades. El creciente abandono del mundo rural para trasladarnos a vivir en las ciudades, que a principios del siglo XX, pues sabemos que solamente un 10% de la población vivía en las ciudades. Desde 2007, el 50% de la población, por tanto ya más, estamos viviendo en las ciudades. ¿Y qué mal se debe pasar en el mundo rural cuando la gente es capaz de abandonar ese mundo rural para ir a vivir no a las zonas de las ciudades donde poseemos todos los servicios y podemos desarrollarlos adecuadamente, sino donde viven hacinados en lugares creando pues, toda una serie de desequilibrios, incluso problemas para la propia ciudadanía? Tenemos ya tres problemas y tres problemas bien vinculados porque esa urbanización está contribuyendo por la forma en que vivimos en las ciudades, todo lo relacionado con la calefacción, con el transporte, está muy relacionado con el agotamiento de los recursos y con la contaminación ambiental. Son tres problemas que se están potenciando y obviamente hay un problema grave, el crecimiento de la población. También sabemos que nos costó miles, decenas de miles de años llegar a ser a principios del siglo XX 1.200 millones de habitantes y que en un siglo la población se más de cuadruplicó. Ahora, desde el año 2011, somos más de 7.000 millones de habitantes. Eso es un problema gravísimo porque sabemos además la huella que tiene la especie humana sobre el planeta. Como consecuencia de esos problemas que estamos planteando, se está produciendo una acelerada pérdida de biodiversidad, por lo que ya se habla de esa sexta extinción en marcha que todos conocemos. Nosotros seríamos los autores, diríamos, y las propias víctimas. Es una cosa completamente absurda, pero esa biodiversidad se ve amenazada por la contaminación, por el uso de los recursos, por los problemas del cambio climático, por el crecimiento de las ciudades que se han construido cerca de zonas fértiles y cuando crecen se van comiendo esas zonas fértiles y por tanto se está perdiendo biodiversidad. Tenemos una vinculación entre todos los problemas. No podemos olvidar una dimensión esencial de esa biodiversidad, que es la diversidad cultural, patrimonio de la humanidad. Es algo importante, todo lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, es fruto de esa diversidad. El tener diferentes posibilidades de respuestas ante los problemas. Tenemos que darnos cuenta que es tan grave como la pérdida de una especie, la pérdida de una lengua, de una cultura, todo lo que constituye ese patrimonio. Hay otra cuestión importantísima que está muy relacionada, que es el hecho del hiperconsumo al que también se referían las personas que han presentado este congreso. Ese hiperconsumo que es terrible, que está azuzado por una publicidad engañosa y que nos hace disfrutar con cosas que no nos deberían hacer disfrutar. Ese hiperconsumo y sobre todo tan injusto frente a que la mayoría de habitantes del planeta pues viven en la extrema pobreza, con unos desequilibrios que nunca se habían dado hasta ahora, que ya también antes se mencionaba. Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Yo recuerdo las palabras de Federico Mayor Zaragoza en su libro, cuando hablaba referente a que el 18% de la población
años 80, poseía más del 80% de la riqueza, y que eso no podía ser, que eso acabaría con tensiones, migraciones y problemas y enfrentamientos bélicos en toda la humanidad. Bueno, sabemos que eso ha ido a más. Y tenemos la suerte de que el año pasado se publicó el libro de Piketty, que desde el punto de vista de lo que es la economía ha dado datos fehacientes de cómo se está llegando a esos desequilibrios y cuáles son las propuestas que se tienen que hacer para avanzar hacia una sociedad más justa. Bueno, respecto a la problemática que estamos señalando aquí, no podemos evitar el modelo alimentario, es algo que está muy relacionado. La forma en que nos alimentamos los países desarrollados, que no olvidemos que repercute en todo el planeta. Los problemas no son aislados y, por tanto, no es hablar de lo que estamos haciendo nosotros, sino de unas consecuencias planetarias. Una agricultura intensiva que está utilizando grandes cantidades de agua, de energía, de abonos, de pesticidas, que se promueve el consumo de carne. Sabemos que para conseguir un kilo de carne necesitamos una cantidad de agua y de energía increíble. Es lo más ineficiente que existe. Y, bueno, todo esto está contribuyendo también, para enlazarlo con los problemas anteriores, está pues provocando insostenibles deforestaciones. Son todo problemas que están vinculados. Para la mayoría de expertos, y seguro que para todos nosotros, hay una cuestión que está clara, y es que detrás de todos estos problemas está el modelo productivo, el modelo de sociedad o el modelo económico que apuesta por un crecimiento ilimitado en un planeta de recursos limitados. No solamente estos problemas, sino otra serie de conflictos que están relacionados, conflictos que están acompañando esa anteposición de sus intereses propios y a corto plazo a los intereses generales de todos. Bueno, ya por avanzar en esto, lo importante es que estos problemas están íntimamente relacionados, son problemas que se potencian unos a otros y que además están haciendo que sobrepasemos, en algunos aspectos ya se han sobrepasado, los límites del planeta, y sobre esto ya todos conocemos algunos indicadores como el de la huella ecológica, no vamos a recordarlo aquí. Algunos dicen que, bueno, que son estimaciones, sí, es verdad, son estimaciones pues como el día del exceso de la Tierra, que también es una estimación que nos permite ver cada año en qué momento hemos terminado con los recursos que teníamos para todo el año. Y lo que es grave, podríamos decir en el año 93, el día del exceso de la Tierra, es decir, el día con el que habíamos terminado de utilizar nuestros recursos y empezamos a utilizar, ¿qué recursos? Pues las reservas que tiene el planeta, por tanto nos estamos comiendo el planeta. En el año 93 ese día fue en torno al 20 de octubre, en el año 2003, 10 años después, estuvo alrededor del 21-22 de septiembre. Y en el año 2013, ese día, el día del exceso de la Tierra, ha tenido lugar el día 20 de agosto. Es decir, que cada 10 años vamos terminando antes con esas reservas. Lo que decía es que son realmente estimaciones, dos manos y la otra, que si no parece que los profesores no podemos hablar. Bueno, son realmente estimaciones, pero nos permiten comprender la gran brecha que existe entre lo que estamos demandando al planeta y lo que realmente el planeta nos puede ofrecer. Y esas estimaciones, que han sido muy útiles para los economistas, para los educadores ambientales y en general para la ciudadanía, hay que saberlos denunciar, ¿no? Bueno, estos problemas son problemas de tipo local, es decir, tanto local como global, y por recoger esa idea de lo holístico, yo he puesto aquí las palabras de Ban Ki-moon cuando señalaba que los problemas más acuciantes, como la crisis económica, el cambio climático, el agotamiento de recursos, la pobreza extrema, están vinculados y que, por tanto, no es posible resolver un único problema si no los tenemos todos en cuenta, si no vemos la vinculación de ese problema con el resto. Y esto también conecta muy bien con esas iniciativas de diálogo para el cambio social, todo lo que necesitamos. Bueno, a ver si esto pasa. Estábamos hablando de una situación insostenible. Efectivamente, necesitamos pasar de esa situación insostenible, con ese uso depredador de los recursos y con todas las consecuencias que eso tiene, tenemos que pasar a la construcción de un futuro sostenible y satisfactorio, o como hoy estamos empezando a decir, más que un futuro sostenible, si esto me hace caso, un presente sostenible, porque realmente la situación de hoy es gravísima. Recuerdo, a lo mejor, pues hace ya 20 años, 25 años, cuando decíamos, tenemos que pensar dejar en nuestros nietos un mundo mejor.
y pasaron los años y decíamos, hay que procurar que nuestros hijos, las próximas generaciones, se encuentren con un mundo mejor. No, necesitamos un mundo mejor ya, porque los desequilibrios, las desigualdades y los graves problemas se están agudizando cada vez más. Ya tenemos que hablar de trabajar por un presente que sea sostenible, ¿no? Y esto, este paso de esa insostenibilidad que he querido mostrar en un resumen de toda la problemática a la que nos enfrentamos, esa insostenibilidad tiene que dar paso a una situación de lo que sería un futuro o un presente sostenible para la humanidad. Y eso es algo que la educación ambiental y para la sostenibilidad ha de clarificar, para evitar eso que decíamos antes de incomprensiones y sobre todo cuestiones que son más bien de tipo interés para los que lo utilizan, ¿no? Bueno, esa transición a la sostenibilidad, voy a ponerlo todo y así no me preocupo, esa transición a la sostenibilidad, ya sabemos y existe una abundante literatura. No podemos decir, es que no sabemos qué podemos hacer. Sí sabemos todo lo que se puede hacer. Y sabemos que las medidas que también están relacionadas tienen que venir desde el ámbito de lo que sería la política y la economía, medidas que son esenciales, también desde el ámbito de lo que es la ciencia y la tecnología y, por supuesto, el ámbito educativo. Pero necesitamos todas. Sabemos que solamente con la concienciación ciudadana, si no tienen, aunque decidan separar las basuras, si no tienen los contenedores en la calle, que es una política de los ayuntamientos, y si luego no hay una tecnología para aprovechar esos recursos o esos residuos, no podríamos hacer nada. Cualquier ejemplo que se nos ocurra acerca de las medidas, vemos que tiene que tener siempre esas tres dimensiones que no podemos olvidar. Nosotros, desde nuestro campo, de lo que es el campo educativo, sabemos que podemos hacer mucho, influir, porque es la voz de los ciudadanos la que elige a los políticos. Luego, cuando decimos es que no hay voluntad política, bueno, la voluntad política es la voluntad de los ciudadanos en los países democráticos como el nuestro. Hay que concienciar a la ciudadanía para que las cosas cambien. Esa es una cuestión muy importante. Bueno, pero ¿qué supone realmente? A mí me parecía que cuando lanzamos eso de qué podemos hacer y que ya tenemos muchísimas publicaciones y libros, una abundante literatura de todos los puntos de vista, tanto de lo que puede hacer una persona a nivel individual como junto con otros y en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas y se ha dicho tanto. De todas formas, yo pienso que sí que es importante el que veamos cómo o qué cosas son necesarias y, además, lo más importante, son posibles. Nada de lo que vamos a enumerar ahora aquí de una manera rápida sobre lo que tenemos que hacer en los grandes ámbitos que habría que bajar, y yo espero que en el debate también podamos plantearlo, ninguna de estas cosas podemos decir que son utopías. No, no, lo utópico es pensar que podemos seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Esto no son utopías, sabemos que se puede hacer, es necesario y además se puede hacer. Una primera cuestión necesaria, hay que acabar con una economía marrón, una economía contaminante, depredadora, que se apoya en la búsqueda de intereses de unos pocos, en esa competitividad que antes también se refería María Novo, con ganadores, con perdedores, que está buscando ese beneficio particular a corto plazo. Y tenemos que pasar ya, y hay propuestas desde todos los ámbitos. Y además se puede vivir y se pueden crear muchos más puestos de trabajo desde estos ámbitos, incluso que en la actualidad, no lo digo por la crisis, sino por la situación de puestos de trabajo que estamos viviendo en los países desarrollados y sobre todo en el nuestro, ¿no? Hay que pasar de esa economía marrón a una economía verde, a una economía baja en carbono, una economía que no apueste por la competitividad, sino por la cooperación, por la solidaridad. Eso es algo necesario, que no transgrieda los límites del planeta, que ya los conocemos, y que sea respetuosa con esa biodiversidad que hemos dicho antes, por un lado biológica y también cultural. ¿Y para ello qué es necesario? Es necesario y además es posible, que tenemos estructuras pero que hay que modificar y que hay que democratizar. Es necesario una gobernanza plenamente democrática en los niveles local y en el nivel planetario, es decir, a un nivel global que afecta al conjunto de la humanidad. Es necesario una gobernanza que obligue en las diferentes legislaciones a incorporar el marco que sean los derechos humanos. Es decir, que el marco de esa nueva gobernanza plenamente democrática tiene que estar basada en la universalización de los derechos humanos, que hay algo que mucha gente le choca. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con la sostenibilidad o con el medio ambiente o con el respeto y el cuidado del medio ambiente? Bueno, sabemos que es necesario el respeto y la universalización de los derechos de primera generación. Sin ello, la participación ciudadana no la podríamos asegurar y es un paso impresionante necesario para avanzar hacia la sostenibilidad. Los derechos de reunión, expresión, asociación son garantía de esa participación ciudadana.
los derechos democráticos de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos, culturales, a la educación, al trabajo, a la cultura, al descanso, al disfrute de la sexualidad. Hay toda una serie de derechos que bueno, no solamente que se conculcan cada día, sino que marcan las desigualdades en las que vivimos. ¿Cómo podemos pedirle a alguien que deje de talar árboles en la Amazonia, por ejemplo, si es la única manera que tiene para calentar o para alimentar a sus hijos? Necesitamos avanzar en todas las generaciones de derechos y, por supuesto, en los llamados derechos de solidaridad, el derecho a un ambiente saludable, a la paz y a un desarrollo sostenible. No avanzaremos, no irá adelante la transición a la sostenibilidad si no estamos desarrollándonos con esa gobernanza dentro del marco de los derechos humanos, que deben estar en las legislaciones de todos los países, ¿no? Debemos pasar de ese hiperconsumo depredador insostenible de unos pocos a un consumo material responsable para todos. Estamos tan acostumbrados al usar y el tirar, a emocionarnos con cosas que compramos que no tienen ninguna utilidad, que olvidamos, y nosotros siendo docentes deberíamos saberlo, que hay que apostar por el placer, por el consumo de la cultura, por el consumo del conocimiento, y nosotros como profesores tenemos que potenciar esto. El consumo no puede ser infinito, pero el consumo cultural sí que puede ser infinito, y el conocimiento también, y ese placer que produce es importantísimo tenerlo en cuenta y distribuirlo, ¿no? Bueno, y todo esto que estamos diciendo obliga a distribuir el trabajo y poniendo topes en el trabajo mínimo y también en el salario máximo. Es muy curioso que no exista topes al salario máximo y sabemos lo que eso significa. No podemos continuar con estas desigualdades que están generando estas tensiones a nivel mundial, ¿no? Y se necesita, y es posible, y ahí vuelvo a insistir, una tercera revolución industrial. La primera revolución industrial apoyada en el uso del carbón, la máquina de vapor, la comunicación a través de lo que sería la imprenta, dio paso a la segunda revolución industrial en la que utilizábamos otras fuentes también fósiles, el gas, el petróleo, etcétera, y cuya comunicación avanzó muy rápidamente con el telégrafo, el teléfono, la televisión. Bueno, hoy nos encontramos en las puertas de lo que es, según Rifkin ha llamado, la tercera revolución industrial, una revolución cuyos pilares fundamentales son el uso de las energías renovables, el almacenamiento de energía en base al hidrógeno, los edificios como productores de energía y los intercambios a través de las redes inteligentes. Tenemos internet, ahora ya no estamos hablando de la imprenta. Esto es lo que se ha dado en llamar la tercera revolución industrial. Tenemos que acabar con esos recursos fósiles que están provocando todo eso que hemos mencionado cuando hablábamos de los problemas de contaminación y, sobre todo, el cambio climático que ya está en marcha. Y pasar a una energía sostenible, limpia y, además, accesible para todos, que es la ventaja que tienen las energías renovables, que ya están ahí, que se pueden utilizar. Lo que necesitamos es que la ciudadanía lo imponga, y lo imponga desde el punto de vista democrático como solución para avanzar hacia la sostenibilidad. Hay que priorizar la eficiencia y el ahorro, que son dos aspectos clave cuando hablamos de esa revolución energética que necesitamos. Necesitamos, por vincularlo con el sistema alimentario, una agricultura que sea ecológica, sin utilización de plaguicidas ni abonos contaminantes. Perdón. Necesitamos una producción industrial que no haya externalizaciones, que es muy fácil decir que tal o cual cosa es barata. Cuando estamos externalizando los costes ambientales, luego lo pagamos los ciudadanos, pero no la empresa. Entonces, aquello que produce la empresa es muy barato y está muy bien. Son aspectos clave de este nuevo panorama que sería el avanzar hacia esas sociedades más justas y más sostenibles. Tenemos que contribuir no solo a evitar que se degraden los ecosistemas, también a recuperar aquellos sistemas que están degradados y sin olvidar lo que está sucediendo en las ciudades. No hemos mencionado antes el problema de las megaciudades, donde esas situaciones graves y extremas se dan con mucha más frecuencia, ¿no? Necesitamos frenar la explosión demográfica, y no con leyes que prohíban tener más hijos o menos hijos. Amartya Sen, que es premio Nobel de Economía, ya decía que todas estas cuestiones se arreglan cuando las mujeres acceden a la educación. Sabemos lo que está pasando en muchos países y eso sería una ayuda para promover una maternidad y una paternidad responsable y voluntaria. El derecho a la sexualidad que no esté vinculada obligatoriamente a la procreación y evitar esos fundamentalismos que están imponiendo incluso embarazos no deseados. Y así se puede estabilizar voluntariamente la población mundial sin que haga falta que lleguemos a un colapso porque no podamos tener recursos para todas las personas que vivimos en el planeta. Y en el campo de lo que sería la ciencia y la tecnología, necesitamos una profunda revolución científica. Yo aquí, cuando estoy hablando de ciencia, estoy hablando de todos los ámbitos del conocimiento, ciencias sociales, ciencias experimentales. Necesitamos una revolución.
Hemos vivido muchas revoluciones científicas y por hablar de las clásicas, ¿qué hizo la Revolución Copernicana? La Revolución Copernicana rompió la barrera que existía entre el mundo sublunar y el mundo celeste. Rompió esa barrera para que fuéramos conscientes que las leyes de la Tierra son las mismas que las leyes del cielo, que la Tierra es un planeta más. La revolución que tuvo lugar en el campo de la biología, cuando a través de la teoría de la evolución se puso la especie humana como una especie más, se rompió la barrera entre los seres humanos y el resto de seres vivos. Pues bien, ahora necesitamos una revolución, como aquí se dice, que integre naturaleza con sociedad, con ese objetivo explícito de hacer posible la transición a la sostenibilidad. No podemos seguir trabajando en los diferentes ámbitos de conocimiento, ahí se citan los biólogos, economistas, educadores, sociólogos, ingenieros, docentes, no se puede hacer en compartimentos estancos sin tener en cuenta las repercusiones de aquello que estamos haciendo cada uno en nuestros ámbitos. Y eso nos lleva obligatoriamente a tener que conocer, hazme caso, por favor, sí, eso obliga a tener que conocer las aportaciones de las otras disciplinas, es decir, a tener en cuenta qué es lo que se está avanzando en lo que nosotros hacemos. Pero no olvidemos una cuestión importantísima que se señala ahí, así como el punto de vista de los movimientos ciudadanos. Son los ciudadanos los que van a llevar adelante la medida. Tenemos que implicarlos si queremos que luego esas medidas se impongan y si queremos oír otras voces, otras miradas, como aquí se decía antes, que son tan importantes para esos cambios y ese avance en la sostenibilidad. Y todo esto da lugar a un nuevo cuerpo de conocimientos que hemos dado en llamar la ciencia de la sostenibilidad. La ciencia de la sostenibilidad es un campo de conocimientos emergente que surgió a principios de los años 2000-2001. Hubo un artículo de 23 investigadores que publicaron en la revista Science, 23 investigadores prácticamente de 23 ámbitos del conocimiento distinto, en el que hacían un llamamiento precisamente, dada la problemática que tenía tantas dimensiones, la problemática ambiental, que decimos que es poliédrica, tiene muchas caras. Esos investigadores promovían el surgimiento de una ciencia que integre todos esos conocimientos. Por eso, la primera característica de esta ciencia de la sostenibilidad es que es una ciencia interdisciplinar. Los retos son complejos, nos enfrentamos a una situación holística complicada y necesitamos comprender las vinculaciones y, por tanto, esa característica es esencial. Pero luego, como ya decíamos antes, hemos de incorporar a esa investigación, hemos de incorporar al mundo académico a personas que no proceden del campo académico, pero que tienen mucho que decir acerca de todas las repercusiones y todo lo que tiene que ver, como ya señalaba María antes, no es cualquier tecnología, son los que van a asegurarnos la aplicación del principio de precaución, y vamos a oír sus voces para saber lo que opinan respecto a esto. Sobre estos temas, bueno, realmente hay muchísimo que comentar y si fuera posible luego, pues lo hablaríamos. La idea es que, por tanto, tiene ya dos características. Es una ciencia interdisciplinar, pero también es transdisciplinar. Y, por último, las estrategias que se conciben para el desarrollo de ese nuevo o de esa ciencia emergente, pues son estrategias, diríamos, en el ámbito de lo holístico, tanto en perspectiva amplia, macroscópica. Hay que utilizar el macroscopio. El microscopio está muy bien, pero ahora tenemos una problemática para la que necesitamos un macroscopio. Bueno, y necesitamos esas estrategias tanto espacial, es decir, no solamente fijarnos en lo local, esa idea de los ecologistas alemanes de los años 80, que tenemos que pensar globalmente pero actuar localmente. Ahora sabemos que hay que pensar y actuar local y globalmente por toda esa vinculación de los problemas. Y esa estrategia también tiene que ser a medio y a corto plazo y, por supuesto, a largo plazo. Son las características de esa ciencia de la sostenibilidad. Y necesitamos una educación que proporcione a toda la ciudadanía, como ya se pedía en la Agenda 21, una idea adecuada de cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, cuáles son las causas que están detrás y, sobre todo, qué medidas se quieren adoptar. Necesitamos una educación en general, de todos los ámbitos y de todas las disciplinas, que haga comprender que la defensa del interés particular va a perjudicarnos a todos antes o después. Es lo que antes se refería María Novo, y podemos hacer uso de las palabras del teólogo brasileño Leonardo Boff cuando decía que ahora no va a haber un arca de Noé para salvarnos unos pocos. Antes o después nos va a afectar a todos. No podemos encontrar ese arca de Noé. Los problemas son globales y, por tanto, todos tenemos que trabajar juntos, o nos salvamos todos o perecemos todos, ¿no? Y la idea de que la cooperación es la vía para evitar ese colapso y avanzar hacia la sostenibilidad. Bueno, precisamente en el campo de la educación ambiental tenemos que decir que durante décadas,
pero durante décadas, y si nos asomamos a la historia todavía, podríamos decir más de un siglo, ha colaborado y ha contribuido de una manera enorme al desarrollo y a la toma de conciencia ciudadana para la defensa del medio ambiente. De hecho, ese actual movimiento de educación para la sostenibilidad es deudor de lo que es todo el trabajo de la educación ambiental, y también hay que señalarlo, del movimiento llamado Ciencia, Tecnología y Sociedad Ambiente, que es un movimiento que surgió en los años 60, a raíz pues, de la guerra del Vietnam, de la publicación del libro de Richard Carson, bueno, todo esto que todos conocemos, y que en la educación apareció, bueno, primero en el campo de la filosofía de la ciencia y luego de la educación en los años 80. Bueno, todos estos movimientos, todos son deudores de un trabajo ingente de la educación ambiental que incluso ha hecho o ha tenido un peso importantísimo en la organización de las diferentes cumbres de la Tierra, de la recién concluida década de la educación, que fue del año 2005 al 2014. Todo eso son deudores de este ingente trabajo que tiene sus raíces en el siglo XIX, como todos los que estamos aquí conocemos. Bueno, pues esta educación para la sostenibilidad, mejor, esta educación ambiental para la sostenibilidad, tiene que continuar en esta dirección, pero tiene que intensificar todo el trabajo que se está haciendo. Seguro que muchos de los que estamos aquí ya lo estamos haciendo, y tenemos que, para avanzar hacia un mundo más sostenible, ir más allá de lo que son las lecciones escolares, implicar a la educación no formal, a los movimientos sociales, a las ONGs, medios de comunicación, museos, etc. Necesitamos ahora implicar a toda la ciudadanía para que todos seamos protagonistas, toda la ciudadanía protagonistas, y la educación es una herramienta esencial para esto, de una nueva R-evolución. R-evolución se dice así porque, bueno, sabemos que es revolución en el sentido de los cambios drásticos que tienen que tener lugar en nuestras... Parece que cuando me acerco por aquí va peor. Los cambios tienen que ser muy drásticos, tiene que ser una revolución, como antes decíamos, pero no va a ser sencillo, no está siendo sencillo. Para muchos expertos en temas de sostenibilidad, la gran pregunta ya no es todo acerca de la gravedad de los problemas y cómo frenarlos, sino qué nos estará pasando a la especie humana para que, con la gravedad de los problemas a los que nos enfrentamos, no respondamos con un nivel de actuación acorde con esa gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que nos estará pasando? ¿Qué obstáculos hay ahí? Por eso necesitamos implicar a toda la ciudadanía para que seamos pues protagonistas de esa nueva etapa de la historia de la humanidad. Una etapa, un periodo geológico que algunos han dado en llamar el Antropoceno, y esa nomenclatura que fue acuñada por el premio Nobel de Química Paul Crutzen, el premio Nobel por el tema de los estudios de los CFCs, que, como recordaréis, además, en un principio tanto él como Rowland y Molina fueron insultados porque estaban en contra del progreso, por decir que los freones estaban estropeando la capa de ozono, etcétera, etcétera, y que fue gracias al apoyo de los ciudadanos, ciudadanos que estaban alfabetizados científicamente, por decirlo de una forma resumida, que los apoyaron y que al final se prohibieron esa sustancia. Bueno, pues fue Paul Crutzen el que propuso el nombre de Antropoceno a este periodo. Y algunos estamos viendo, porque detrás se puede apreciar como que hay un aspecto negativo, como decir el Antropoceno. O sea, la estamos liando. La especie humana está haciendo con el planeta, en realidad, lo que nos han dicho desde el principio: el planeta es vuestro, dominad la Tierra, recordéis esas palabras. Y lo hemos hecho desde el principio de la humanidad. Lo que pasa es que cada vez somos más y cada vez las herramientas son más potentes. Por tanto, podríamos traducir esa expresión del Antropoceno con esa perspectiva negativa a una perspectiva positiva. El Antropoceno como una era en la que por fin la especie humana es consciente de cómo está tratando al planeta y a sus recursos y reacciona para dar la vuelta a esto. Es una crisis como oportunidad que también se utiliza muchas veces en términos científicos, ¿no? Bueno, realmente la atención, y ya estamos acabando, no sé cómo voy de tiempo, bien. La atención ha de centrarse en estas y otras medidas, evitando, como he querido empezar antes, pues debates absurdos. Ahora tenemos que ir todos a un objetivo común, ¿no? Realmente muchos autores señalan, y algunos que eran muy optimistas, optimistas, bueno, no, quizá la palabra no es optimista, pero que eran realistas en el sentido de entender que la situación era muy grave, pero estábamos a tiempo. Algunos de ellos, y estoy recordando la última publicación de Los Midos, en los que dicen que la cosa ya no tiene vuelta atrás. Bueno, cualquiera de las cosas en las que avancemos va a ser siempre mejor para que la situación no sea tan grave como la que podemos hacer. Todavía estamos a tiempo, pero queda cada vez menos tiempo. Esa es la idea importante, ¿no? Y por tanto necesitamos ese clima social que ayude y que obligue
a la adopción de las medidas necesarias. Y para ello hay que romper con esa atención exclusiva a corto plazo que se da en muchos de nuestros países. Voy a prometer esto porque tengo 4 años hasta las próximas elecciones. Necesitamos esa visión macroscópica, esa visión a largo plazo, esa visión global para romper con estos comportamientos. La gravedad de la situación obliga a todos los que estamos trabajando en el ámbito de la educación ambiental, de la educación para la sostenibilidad, a que esto sea un objetivo prioritario. Y muy especialmente en 2015. Yo quería terminar recordando lo que pasa este año, que todos lo sabemos, pero no debemos olvidarlo para transmitirlo, porque la situación es muy grave, pero el apoyo en las tendencias positivas y en aquellos pasos que se van dando son esenciales para que sirvan de impulso. Lo primero es la aprobación y el impulso de los Objetivos Universales de Desarrollo Sostenible. Ahí está la página web, pero no se puede entrar, ni tenemos tiempo para entrar. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son uno de los pasos que algunos han valorado más positivamente de lo que ocurrió en la cumbre de Río+20. En esa cumbre nos quedamos todos, como pasaba en casi todas, decepcionados porque pensábamos que la situación era tan grave que había que reaccionar, que todos los actores que participaban iban a reaccionar, y no fue así, pero hubo alguna serie de iniciativas, tanto en el campo científico, por algunas instituciones que se han organizado, como en el campo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año, 2015, acaba el plazo dado para los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los avances han sido claros en algunos ámbitos, como la educación, como salud. Hay una serie de campos en el tema del saneamiento, del agua potable, que se han dado pasos, pero son insuficientes. Esa visión que se tenía acerca de su desarrollo se va a ampliar y a sustituir ahora por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre esos objetivos se abrió todo un proceso, porque el reduccionismo que se asimilaba a cómo se plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se decía que había habido muy poca participación, que eran muy restrictivos, que había olvidos importantes. Todo esto ahora nos está dando. Supongo que todos ustedes conocen todo el proceso que se abrió de participación a través tanto del PNUD como de la FAO y como diferentes instituciones. La propia Unión Europea ha abierto a la participación, ya han respondido millones y millones de personas, miles de instituciones que han llegado a sitios recónditos para recoger la opinión acerca de esto. Y después de esos debates, ahora mismo existen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno con sus metas, es decir, que hay más de 70 apreciaciones o distinciones dentro de esos objetivos, y que es un paso importante el que se ha dado, porque ha habido una gran participación. Me parece que es la última semana de septiembre, es cuando se va a reunir la Asamblea General de Naciones Unidas, después de todos los pasos, para decidir la aprobación de estos objetivos. Esa agenda post-2015, que también se va a aprobar en septiembre, es un marco que necesitamos, es un marco que debe permitir ser una catálisis para avanzar hacia una sociedad más justa, más sostenible, un nuevo paradigma, podríamos decir, como están señalando algunos autores, un nuevo paradigma que esté basado en una democracia, en una gobernanza, en una buena gobernanza, el empoderamiento de todos los desfavorecidos, de los jóvenes, de las mujeres, el empoderamiento de la propia ciudadanía, etcétera. Es decir, que todo eso lo necesitamos y tiene que llegar a finales de este año. No podemos olvidar la cumbre del clima en París. Sabemos que cada vez que hay una cumbre hay decepciones, pero este es el último paso para cambiar el protocolo de Kioto y hacer un nuevo acuerdo. Aquí nos jugamos muchísimo. Y en el campo de la educación sabemos que una vez terminada la década de la educación por un futuro sostenible, en la asamblea del año pasado en Japón, de 2014, se aprobó lo que se llama el programa de acción global, del que depende la supervivencia y el bienestar sostenible de la especie, y ahí es donde a la educación, a los educadores y en particular a los educadores ambientales se les ha dado una, diríamos, una responsabilidad que ya teníamos y que ya estaba ejerciendo, pero todavía mayor para avanzar hacia ese programa de acción global. Bueno, con esto ya termino. Yo quería decir que tenemos una situación muy grave frente a la especie humana en la que tenemos que reaccionar. La situación, bueno, ya sabemos que el reloj nos indica que queda muy poco tiempo y que muchas de las cosas que están ocurriendo van a ser irreversibles, pero hay que apoyarse también en todas las tendencias positivas, en todos los pasos gigantes que se están dando y que hay que apoyarse en ellos para impulsarlos. Y entre otras cosas, yo he señalado aquí que todo esto, pues a ello va a contribuir estos diálogos para el cambio social y las propuestas de acción. Bueno, pues muchísimas gracias por la iniciativa de este congreso, por la invitación y por la atención a esta presentación.